trabajan en la solución de lo que representa hoy el mayor problema para los habitantes de Caleta Muñoz, una comunidad del circuito sur de Cienfuegos. A veces nos metemos 15, 20 días sin tomar, sin agua, porque no hay combustible para tirar el agua. Ya con la entrada a la corriente vamos a tener el agua en la comunidad. La línea en construcción garantizará servicio eléctrico a 33.000 voltios para la bomba que impulsará el agua desde Río Hondo hasta el asentamiento. La construcción de las líneas a este nivel de voltaje nos da una gran garantía del servicio eléctrico. Garantía, hablamos de fiabilidad. Pero el tendido de 2,5 kilómetros precisa que se ubiquen más de 30 postes y luego de 2 meses de obra, lomerío adentro, el terreno rocoso se ha convertido en un desafío. En una primera etapa fue necesario emplear explosivos, ahora recurren a otras herramientas y también al trabajo manual. Una vez que tengamos terminados los huecos, la obra debe transitar con gran rapidez para darle terminación. ¿Y para cuándo tienen previsto esto? En función de la complejidad de los hoyos, que hay hoyos bien complicados, no debe ser más de una semana. Múltiples asentamientos en esta zona del macizo montañoso Guamuaya han recibido mejoras en el servicio eléctrico, ya sea con nuevas instalaciones o con la erradicación de problemas de bajo voltaje. Estos beneficios han alcanzado a más de 500 pobladores del circuito sur. Ángel Bermúdez, Notisur.